Felicitaciones, Antonino García. Si bien todos se esperaron hasta el final, vos sí que marcaste un gran tiempo y otra pole. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Muy contento, muy agradecido con todo el Martos Competición, con Pepe, con todos los chicos, con Martín Rodríguez, con Mario Riva y toda su gente que me dio un gran motor, clave en esta carrera también. Así que muy contento porque es una clasificación que, como decía, se viene hablando ya semana atrás de lo que puede ser la clasificación de este grupo. Las experiencias daban que a veces quedaban todos sin tiempos y estuvimos cerca. Pero bueno, nos acomodamos todos por suerte. Y después tuve la ventaja de que habría atrás de Ursera que con algún problema quizá en su potencial de un auto nuevo venía más despacio y agarré la succión completa, lo pude pasar antes de la 1. Y ahí tenía parcial 1 muy bueno y pista libre unos metros para hacer el resto de las curvas, así que me parece que quedó con ese poco de suerte una vuelta ideal. ¿Gran paso en un fin de semana clave para soñar? Sí, a ver, nosotros lo importante era largar adelante las series y ir a buscar los puntos que se nos escaparon en San Nicolás. Y creo que el grupo que viene en la segunda pelea, el objetivo es evitar que ganen los dos punteros, entonces viéndolo de ese lado es un buen paso. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle también a los sponsors, a la gente que me está acompañando acá, a mi familia que no pudo venir todavía y un abrazo para todos.